think about you all the time, babe, 24/7. I wish that you could say the same, but it's not ever mutual, nor is this the usual. I care too much, you don't care enough. Muy buenos días, feliz miércoles. Hoy vamos a estar haciendo bastantes cositas aquí en la casa de limpieza. Voy a empezar por acá, por la cocina, recoger un poquito. Tengo el cabello así como medio alocado. Me lo voy a recoger un poquito para ponernos a trabajar. Ahí tengo en la puerta unas órdenes de comida que hice, que vamos a organizar juntos, vamos a motivarnos. Y yo ahorita me tengo que ir con el gordi mío para la piscina. Así que voy a adelantar, voy a dejar comida hecha, voy a doblar ropa, lo voy a hacer todo. Así que espero que como en 2 horas estemos ready para bajar. Bueno, antes de entrar la comida, voy a recoger la mesa y la voy a limpiar. Por acá tengo este producto que es una crema del cuerpo, mi audífono, esta brochita que la tenía el Gordon, este que es un aromatizante casero que me encanta, lo hago yo aquí en casa, el pomito de agua del Gordon. Bueno, voy a recoger esto y le voy a pasar un pañito para que quede limpio para poner aquí entonces la comida. Bueno, mis bellas, vamos a ver rapidito. Pedí por acá vinagre blanco. A mí me gusta este muchísimo porque sirve para cocinar y además para preparar los productos de limpieza. Y además que me llegaron unas cosas bellas que ahorita les voy a mostrar. Y voy a estar poniendo vinagre y aceite afuera. Y como siempre digo, estas bolsas las amo. Bueno, por acá pensaba que esto era más pequeño. Pedí papas. Pedí estos juguitos. Al gordo le encantan. ¿Te gustan estos juguitos? Sí, otro bien. Creo que pedí como 8. 2, 4. Sí, 8. Aquí el niño me está ayudando. Pedí fresitas. Estos yogur, que son uno de sus favoritos. Pedí una pasta. Porque pasta boca. Para lavarte la boca. Estoy utilizando muchísimo mi baño. Entonces estoy como que mudando mis cosas para poder ponerme mis cremas y todo con calma. Y no tenía una pasta para mí. Detergente de fregar. Quería comprar el Down, pero estaba agotado. Y bueno, se me acabó la velita que tengo aquí. Fíjense, ya está todo afuera. Y el envase está espectacular, lo voy a lavar y aquí seguro vamos a poner algo. Y bueno, estas velitas, les voy a decir, no son de mis favoritas, pero son bien económicas, cuestan $4 y creo que huelen muy rico, ya la vamos a poner. Pedí unas pechuguitas de pollo, las que pedí no habían, así que llegaron estas. Y estas costaron $10.06, pero bueno, son orgánicas y son dos pechugas grandes. Yo las fileteo y saco varias. Esto es lo que vamos a estar cocinando hoy, vamos a hacer unos frijolitos. Ahí vamos a ver qué hacemos. Different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you, love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you, torn up sheets, all the feathers. There's a picket fence somewhere, nothing better. A dose of Chanel perfume and coffee in the afternoon. You way ahead of the side, flip it in the mirror until you get it right. My pillow's in the shape of you, I'm kind of afraid to move. Will you ever know what I went through? Will you wake up in my bed in the afternoon? And I hope that day I still remember it too. Subliminal love, 432, I
Bueno, voy a lavar este. Lo que voy a hacer es ponerle agua bien caliente. Entonces con eso, bueno, voy a quitarle primero esta etiqueta, porque esta base me encanta. Ahora mismo no sé exactamente como para qué la voy a coger, pero incluso podemos hacer como un arreglito de una planta, algo. Algo lo vamos a encontrar porque está demasiado bella. Le voy a poner agua caliente, la voy a dejar un ratico ahí y con eso se va a remover todo. Y aquí lavamos entonces este pozuelito que yo lo compré en Amazon para poner frutas, que es un set que vienen dos de este tamaño y uno más grande. Estas fresitas que aquí vamos a dejar que se terminen de limpiar. Aquí ustedes no lo pueden ver bien, pero cuando tú le pones agua, vinagre y si acaso un poquito de sal, le empiezan a salir cositas, por eso hay que dejarlas reposar ahí. Ya luego después seco esto. Le voy a estar quitando la cabecita porque quiero tenerla súper lista para los jugos o para si el gordi quiere. Así que bueno, voy a esperar que esto se seque y mientras tanto voy a ponerme a cocinar. Y voy a estar haciendo, como les dije, este pollito también con estas papitas que ahora vamos a estar pelando y limpiando. La vela se ve bien bonita, les voy a enseñar. Miren, aquí la acerqué un poquito para que la vieran. A mí me gusta mucho, mucho tener velas en toda la casa. Siempre digo que eso da como muchísima paz. Bien, les cuento por acá lo que estuve haciendo, grabando para TikTok. Estos pomos, miren esta belleza que les voy a subir a TikTok y a Instagram. Miren esta fineza de pomos, o sea, oh my god. Estaban más lindos de lo que yo pensaba. O sea, cuando yo los vi en la foto en Amazon, yo dije, ¿están bonitos? No, mi amor, en persona se ven mucho mejor. Y el cristal es gordo. Yo le tengo mucho miedo a estos pomos de cristal porque a veces son finitos, pero este es un cristal gordo, resistente. Les voy a acercar un poquito. Estuve poniendo aquí aceite de canola, es el que estoy comprando. Y en el otro puse vinagre blanco. Puedes poner aquí aceite de oliva, aceite vegetal, lo que tú quieras. Y estas etiquetas vienen con los pomos, eso me encantó. Y miren, no solo para esos pomos, trae etiquetas para todo. Y como yo estoy ahora en función de comprar contenedores y todo eso, esto me va a servir muchísimo. Vean, aquí está una de las que utilicé. Ya les digo, tienen para almendras, o sea, de todo, de todo. Miren todas las etiquetas que traen. Y bueno, a mí me gusta mucho tener este tipo de pomos porque yo compro siempre el aceite y el vinagre por galones. Entonces, lógicamente, a la hora de preparar algo, a 100 galones es un poquito más incómodo. Así que ahora, teniendo esta chulería, estoy súper happy. Ahora les voy a enseñar dónde los puse aquí en la cocina. Miren, ahí fue donde los puse y grabando el video. Bueno, todavía no he terminado. Estoy preparando esta salsa, que yo siempre la preparo así, siempre. Utilicé solamente el aceite, no voy a utilizar el vinagre, voy a utilizar el limón. Y para la salsa, esto fue lo que utilicé. Aquí les muestro rapidito. Comino. Utilicé este ajo en polvo porque no tengo ajo normal. Tengo que comprar. Hoy que hice la compra se me olvidó. Y aquí está el teléfono porque estoy grabando. Entonces, bueno, voy a preparar donde voy a poner el pollo, que eso sí lo vamos a hacer nosotros. In my bed in the afternoon, and I hope that day I still remember it too. Subliminal love, 432. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you, love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. This is our little secret, nine hour cry. Subliminal feelings, I'm scared I'll say too much. And I'm only dreaming, I don't wanna wake up. Bueno, voy a estar preparando los frijoles. Voy a utilizar solamente la mitad de una cebolla. La voy a picar bien chiquitica. Lo ideal sería tener ajo, pero yo no tengo. Voy a utilizar ajo en polvo y unos ajicitos que compramos, que ahora les voy a enseñar. Mm-hmm.
Estos ajicitos ya están lavados. No sé dónde los compré el gordo. Creo que en una tienda donde venden frutas y vegetales. Yo los pico así y le quito la semillita porque aquí en mi casa son un poquito pijos. Entonces no se comen los pedacitos de ají, así que es mejor dejarlos así casi enteros y que ellos, si los ven, los puedan separar. Voy a hacer dos laticas y lo que me gusta hacer, vamos a ver cómo quedan. Las voy a poner a calentar. Por aquí hacemos el sofrito y entonces después lo mezclamos. Ahora ustedes van a ver. Seguimos estrenando esta belleza. Ay, estoy enamorada de mis pomos. Miren esto, qué delicia. Qué bello, qué fancy. Bueno, ya están los frijolitos y al pollo le puse un poquito de agua y unas rodajitas de limón. Huele delicioso. Y bueno, mientras que eso se termina, este aromatizante anda dando vuelta por toda la casa. Voy entonces a enjuagar la fresa, voy a secar un poco esto para ya guardarla. Y listo, ya quedan nuestras fresitas ready para nuestro juguito. Aquí pensé que estaba grabando, chicos. Le puse un poquito de cilantro, no sé si pueden ver bien ahí por el humo, pero le dejo un poquito de cilantro que se lo pongo ya al final y ahí lo dejo reposar. Tengo estas agarraderitas de goma que son lo máximo, que vienen con este mismo juego de utensilios que tengo ya hace tiempito. Y bueno, por aquí va el pollito que ya se está terminando. Ya casi está. No sé si me demoré mucho en poner las papas. Tengo miedo de que no se me cocine. Si no, no importa. Yo les doy después una hervidita. Pero sí quería que
que cogieras un poquito del saborcito del pollo. Lo que voy a hacer es bajarle un poquito, creo que así, que no se ha picado todo de aceite. Ahí le bajé un poquito la candela y le puse otro poquito de agua para que se hagan mis papitas, porque si quiero que salgan listas de aquí. Bueno, ya por acá terminamos, limpiamos la cocina, por acá quedó todo bastante recogido también. Pero ahora nos vamos con el Gordy, vamos a la piscina, entonces cuando regresemos tenemos que doblar ropa. Mamá, solo si yo. ¿Quieres subir? Uh-huh. Entonces ya cuando subamos vamos a doblar ropa y vamos a poner el robot a que limpie un poquito la sala. Tengo que limpiar la mesita del centro, que siempre, siempre, pero siempre está sucia, y la vamos a dejar así hasta que regresemos. Vamos a apagar la velita y la mejor forma es ponerle su tapa, aunque a veces hay velas que a mí me gustan y no tienen tapa, pero sin duda que tengan su tapita es lo mejor. Simplemente poniéndole la tapita, ni siquiera la cerré completa, y si se fijan ya se apagó. Y como siempre, como les dije, vacío. Hay dos personas más, pero por supuesto no lo voy a mostrar, pero solamente hay dos. Fíjense que no hay niños. En el agua no hay nadie. Ni en aquella área de allá, nadie. Nosotros nada. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you, love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you, torn up sheets, all the feathers. There's a picket fence somewhere, nothing better. A dose of Chanel perfume and coffee in the afternoon. You way ahead of the side, flip it in the mirror until you get it right. My pillow's in the shape of you, I'm kind of afraid to move. Will you ever know what I went through? Will you wake up in my bed in the afternoon? And I hope that they still remember it too. Subliminal love, 432. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you, love with you. But if I was, here's what I'd do. Here's what I'd do. Here's what I'd do. If I was in love with you, got that inside tunnel vision, I'd take you to Hawaii and be a musician. I'd know when to leave you alone, right to your left stereo. Will you ever know what I went through? Will you wake up in my bed in the afternoon? And I hope that day I still remember it too. Subliminal love, 432. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you, love with you. But if I was, here's what I'd do. Bueno, mis bellas, ya como vieron, terminé de recoger la ropita. Voy a hacerme un cafecito junto con ustedes porque tengo deseo de tomar algo calentico. I had a dream last night, it was different. It was you and I in faded television. I'm not in love with you, love with you. But if I was, here's what I'd do.
Ya pues hoy terminamos entonces con este cafecito que vamos a casi que tomarnos juntos con esta espumita. Esto queda delicioso, chicas. Miren qué rico se ve. Estoy lista para ponerme a ver una serie en Netflix. A mí me encanta. Pero primero me voy a tomar este cafecito delicioso. Tiene un color espectacular, vean eso. Divino. Yo no me lo hago muy seguido así, pero la verdad es que me encanta. Lo que como tengo que poner la azuquita y todo, bueno, pues ahí no lo tomo todos los días. Bueno, pues mi parte es todo. Espero que pasen un bonito día y nos vemos en el siguiente video. And I'm only dreaming.